Qué bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchos saludos para el pueblo dominicano, mi pueblo, para todos los pueblos. Sí, quiero estar como así, como que este canal está como frito, un frito bueno. Sí, ahora, para ponerse así, que está en forma. Es verdad. ¿Eh? Estaba corriendo hoy, corrí como 2 horas. Ah, qué bien. Me siento hasta un poco como cansado, porque no es fácil. Después que uno pasa de los 30 años, 30 y pico. Cuando uno corre 2 horas, no es fácil. Después que uno pasa de los 60. No, pero yo no digo tú, yo digo yo. Tú sabes que la gente le reclama a uno en la calle. Ven acá, no han seguido con los mandamientos del vago. Así que vamos a lanzarle el octavo, uno. No, el séptimo, el octavo que toca. El octavo, vamos a tirar el octavo. Bueno. Los vagos dicen, si el trabajo engrandece y agiganta, que trabajen los enanos. Para que crezcan un poquito. ¿Verdad? La Asociación de Empresas Industriales de Herrera instó a la creación del Consejo de Reactivación Económica, articulado por los sectores público y privado, con el objetivo de recuperar la producción, mejorar la competitividad de las empresas y paliar la situación de crisis sanitaria y económica. Vamos a ver una historia de Edwin de la Cruz. Noel Ureña Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias, consideró que debe existir una agenda de trabajo entre ambos sectores para crear en conjunto, bajo un espíritu mancomunado serio y franco, los planes y acciones y medidas económicas que permitan recuperar el país. Sabemos que tenemos que trabajar en conjuntamente con todos los sectores productivos para poder salir de una manera airosa de la crisis. Nosotros estamos proponiendo algunas iniciativas que puedan servir como marco de trabajo tanto con el sector público como el sector privado. Subrayó la importancia de que se adopten medidas para apoyar emprendimientos y los nuevos negocios, para los cuales insta a establecer incentivos de 3 a 5 años para las personas que van a iniciar un negocio y facilidades para que se formalicen y generen empleos de calidad. Queremos que se creen incentivos para emprender negocio en la República Dominicana, que sea más atractivo el formalizarse que mantenerse de manera informal y que las empresas pequeñas también puedan tener algún tipo de incentivo. Cuestionado sobre los costos de importación desde China, indicó que se debe a que las importaciones son mayores que nuestras exportaciones hacia el país asiático, por lo que favorece el comercio con los Estados Unidos por ser de doble dirección. Pidiendo materia prima desde China, y sabe que a mayor demanda, pues los precios, porque es un asunto de oferta y demanda, o sea, los precios se incrementan. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ir también mirando hacia otro mercado para materia prima. El caso de Estados Unidos, que normalmente los precios de Estados Unidos son más altos, pero el tema del transporte, nosotros tenemos más transporte con Estados Unidos de ida y vuelta, porque nosotros hacemos mayor comercio con Estados Unidos. Ureña Ceballos compartió estos detalles al encabezar un encuentro con miembros de la prensa nacional para presentar el plan de trabajo del director ejecutivo 2021-2022 de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. Las cámaras legislativas que componen el Congreso de la República Dominicana se encuentran enfrentadas por los intereses que existen en torno a la ley que otorga exenciones fiscales a las empresas que se instalan y se instalarán en las provincias fronterizas de la República Dominicana. A raíz de la polarización, la explanada del Congreso Nacional del país fue escenario de protestas debido a que este lunes expiró la ley 2801. Jonan González nos amplía más.
A propósito de que este lunes concluyó la vigencia de la ley 28-01 que otorgaba exenciones fiscales a las empresas que se instalaran en las provincias de la frontera dominicana, senadores y ciudadanos que se manifestaron frente al Congreso Nacional responsabilizaron a la Cámara de Diputados de que la pieza haya expirado. Nosotros queremos responsabilizar a la Cámara de Diputados y a las autoridades responsables que están metiendo el brazo en esto de lo que va a pasar y va a suceder. Esto, a sentarnos cuantas veces sea necesario, pero con transparencia, sin reuniones tras bastidores. Hoy nos da indignación a nosotros, los fronterizos, cuando senadores de manera alegre e irresponsable, chabacana e injusta, quieren indilgarnos a nosotros, especialmente a mí como proponente, que nos confabulamos con empresarios. Cuando nosotros, y esto tiene que saberlo el país, cuando nosotros lo que hemos hecho es enfrentar a los empresarios. La opinión motivó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a pedir la intermediación del presidente de la República, Luis Abinader, en su calidad de líder del PRM, para que el Congreso Nacional pueda aprobar una nueva ley que impulse el desarrollo económico en las zonas fronterizas del país. Podemos sentarnos a buscar un consenso para la elaboración de un nuevo proyecto de ley o aprobación de la misma pieza, pero de manera consensuada. Porque mientras el Senado quiera imponerle una posición a la Cámara de Diputados, entonces lamentablemente no podremos fructificar con una ley tan importante como la que se está debatiendo en este momento. Pacheco indicó que entre las modificaciones que hizo el Senado de la República a la ley 28-01 el pasado viernes, con el fin de que la Cámara de Diputados la sancionara este lunes, existen aspectos inconstitucionales e ilógicos. Que dejen de estar politiqueando con una pieza tan importante como esta, ya que asumiendo actitudes de chacabanería no se legisla. La legislación es una materia seria que debe hacerse con responsabilidad. Y lamentablemente, tanto la que presidió la comisión como algunos senadores han estado obrando con total irresponsabilidad. La pieza legislativa aprobada por el Senado el pasado viernes establece que a las empresas instaladas y que se instalen en las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, se les reducirá un 50% de los impuestos, tasa o contribución vigente a la fecha o que se establezcan en los próximos 30 años. Asimismo, otorgaba una exención de un 100% del pago de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias. Gracias, Jonah. Mira, Eddie, el presidente de la República se sensibilizó con este tema de la ley 28-01 por el hecho de que esta ley ha servido para que las provincias fronterizas, Pedernales, seis, que son las más pobres del país y que debido a su pobreza y la falta de empleo y de oportunidades, la gente había estado migrando hacia la capital, formando cordones de pobreza en la capital, en Santiago y en las principales provincias del país donde hay oportunidades de trabajo. Entonces, esta ley ha promovido la instalación de 90, no recuerdo la cantidad. 80 empresas. De una cantidad importante de empresas que de alguna manera ha reactivado la actividad económica. E incluso, por lo que uno debe de abogar, es porque esta ley promueva la instalación de 200 empresas más y que eso siga creciendo cada año. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que precisamente es un incentivo que implica el no pago de impuestos. Pero varias empresas instaladas
en el centro de la ciudad, en Santiago, en la capital, como mencioné ahorita, en las principales urbes, se han estado quejando de una especie de competencia desleal por el hecho de que esas empresas están viniendo al centro de la ciudad a vender su producción, pero no tienen que pagar impuestos. Y eso les permite vender más barato. También está la incógnita de que si ya no habrá algunas de esas empresas que ya se han desarrollado y que en consecuencia ya no necesitan un incentivo, sino que ya empezar a competir de manera normal porque se instalaron y se desarrollaron. Y por el otro lado está el argumento de que en caso de que es lo que dicen todas estas empresas que fueron ayer a protestar al Congreso Nacional, que afirman que en caso de que se les elimine las exenciones y tengan que pagar impuestos, entonces perderían demasiado competitividad y se verían obligados a cerrar. Yo creo que de alguna manera ambos argumentos tienen validez. Entonces yo diría que antes de definir qué se va a hacer, si definitivamente eliminar los impuestos o dejárselos, yo creo que es importante que el presidente de la República se haya sensibilizado con el tema, haya reconocido que esas empresas han realizado un aporte socioeconómico importante y en consecuencia vale la pena discutir. Yo creo que hay que buscar un punto medio donde las empresas no se sientan compelidas a cerrar porque perderían competitividad, pero que tampoco las empresas que están en el centro de la ciudad o de las principales ciudades sientan que están recibiendo una competencia desleal porque los productos, ya algunos de mucha calidad que se producen en la frontera, pero que vienen aquí y como no pagan impuestos, entonces se pueden vender mucho más barato. Buscar el equilibrio para que sigan progresando tanto las empresas que están en el centro como las empresas que están en la frontera y que además la ley sirva de incentivo para que se sigan instalando empresas en la frontera, no solamente nacionales, sino también internacionales. Bueno, son 80 empresas que se instalaron bajo esta ley que se aprobó en el año 2001, es decir, que ya esta ley tiene 20 años, ha generado 16.000 empleos directos y dicen que más de 35.000 empleos indirectos, porque recuerda lo que tú y yo hemos comentado aquí, que por ejemplo el turismo genera mucho empleo, pero también genera una multiplicidad de empleos indirectos. Yo digo, generalmente son más que los directos. Claro, siempre. Yo digo que cuando ya se logre, que no va a ser tampoco tan rápido el desarrollo de la frontera, de todas las provincias del sur que tienen condiciones para el desarrollo del turismo, cuando eso se logre, es que se podrá quitar la exención a estas 80 empresas. Pero como tú dices, ojalá que se puedan instalar más, pero ya el presidente habló de que no van a pagar impuestos hasta que se llegue a un acuerdo. Y yo espero que los senadores y los diputados también entren en una mancomunidad, se pongan de acuerdo, aprueben esa ley para seguir hasta que el turismo sea realmente la locomotora que arrastre el desarrollo de esas 6 provincias del sur. La Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados inició este lunes las entrevistas a los aspirantes a miembros de ese organismo fiscalizador de las cuentas del Estado, donde también fueron evaluados algunos de sus actuales miembros que aspiran a repetir en sus funciones. Nuestra compañera Yulisa Reyes nos amplía la información. Las evaluaciones, que se harán en 2 tandas cada día, están encabezadas por el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genao, quien informó que el objetivo es entrevistar a 30 aspirantes cada día. En el primer día fueron evaluados 29 de los 318 aspirantes inscritos, incluyendo varios miembros de esa institución, entre ellos Margarita Melenciano, considerada una voz disidente en el seno de la Cámara de Cuentas.
Durante la entrevista, Melenciano explicó que desde el 2018, en la Cámara de Cuentas se dieron situaciones de informes que ya habían sido aprobados y luego se les quería realizar modificaciones para presentarlos al Ministerio Público. Yo no he hecho nada y no tengo miedo. He actuado conforme a la norma jurídica. Todo lo que autoricé está conforme a la ley. No tengo nada. En la Cámara de Cuentas hay un mal de fondo que no es de ahora, es viejo. Y eso tiene que ser corregido. ¿Cuál es ese mal? Durante las entrevistas, los postulantes fueron cuestionados con relación a las alegadas debilidades que los miembros actuales de la Cámara de Cuentas desempeñan sus funciones. Además de Margarita Melenciano, son miembros actuales de la Cámara de Cuentas Carlos Noé Tejada, Félix Álvarez, Pedro Ortiz y Hugo Álvarez, quien se desempeña como presidente del organismo. Gracias a Yulisa. Y mira, en estos días, en los, digamos los últimos dos meses, los organismos competentes han estado evaluando y asignando y nombrando a nuevos miembros de las altas cortes. Y yo entiendo que uno de los nombramientos y nuevos miembros de alguna alta corte que es fundamental para lograr un desarrollo sostenido a través del fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia e eliminación de la corrupción, es precisamente la Cámara de Cuentas, que todo el mundo le dice Cámara de Cuentos, porque ciertamente solo ha hecho cuentos y ser un instrumento para potencializar la corrupción. Solo hay que ver cómo se despachó el actual incumbente de la Cámara de Cuentas, cuando le preguntaron sobre el tema de Odebrecht. Ah, no es que yo no tengo, no hay dinero para hacer esa. ¿Tú sabes lo que es? Entonces, hay que estar vivo, ¿eh? Hay que estar vivo. Entonces, si tú quieres que el Ministerio Público pueda hacer investigaciones de calidad, con información fehaciente, rápida, a tiempo, necesitas una Cámara de Cuentas que pueda hacer las auditorías y las supervisiones de rigor. Primero, ahora para de ahora en adelante, siempre estar haciendo las auditorías para determinar de manera isofacta, rápida, lo más pronto posible, cuando alguna institución del Estado está mal manejando los recursos del Estado. Pero ahora, en este proceso de investigación que tiene el Ministerio Público de auditorías e investigaciones financieras de supuestos actos de corrupción de las pasadas gestiones del PLD, necesita una Cámara de Cuentas que tenga la calidad y que tenga la voluntad de hacerlo, porque lo que están saben, lo que pasa es que no querían hacerlo. Nada más hay que ver las declaraciones de la señora Melenciano, que yo espero que ahora la ratifiquen en el cargo porque se lo ha ganado. Incluso esa señora fue arrinconada por los miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo al presidente, porque ella quería hacer la cosa bien y él no quería. Así que yo espero con ansia a los nuevos miembros, espero que ratifiquen a la señora Melenciano y que los otros que les acompañen tengan la voluntad, el decoro, la decencia y la probidad de la señora Melenciano, para que de ahora en adelante eso deje de pasar. En la Biblia hay un señor, de nombre Simeón, que cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo, él dijo: Dios me dijo que yo no iba a morir hasta ver al Salvador. Y él dijo delante del niño Jesús recién nacido: Señor,
ya me puedo ir de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador. Yo digo, Edmundo, Edmundo Ledesma, si se nombra una Cámara de Cuentas, como tú dijiste, para auditar al Estado de manera independiente, que no obedezca a las órdenes del Ejecutivo, del Presidente de la República, yo creo que se va a construir una nueva República Dominicana. Yo, en este caso, yo, Eddy Matos, lo digo responsablemente, invoco a aquel apóstol que la gente nunca quiso invocar, a Santo Tomás, que él dijo, ver para creer. Lo que Cristo pone es creer para ver. Tomás dijo, no, al revés, ver para creer. Yo tengo que ver. Y te propuse a ti que le diéramos a Manuel Jiménez por lo menos un compás de espera de 3 años. Y tú te lo hallas de mucho tiempo. Pero vamos a seguir nosotros evaluando el término de la transparencia, la honorabilidad del gobierno. Y si de verdad Luis Abinader va a hacer lo que está diciendo, el PRM va a durar en el poder 200 años. Así es que, enhorabuena. Bien. Que nombren esa Cámara de Cuenta para que pueda auditar y que la Procuraduría pueda ejecutar. Como una forma de generar esperanza en momentos en que el país y el mundo es golpeado por la pandemia del coronavirus, el Banco Popular Dominicano presentó la campaña El Lado Positivo, que anima a la sociedad a enfrentar la realidad con optimismo, descubriendo el potencial que todos llevamos dentro para superar las adversidades. La iniciativa motiva la reflexión, a valorar lo bueno con lo que se cuenta y a aunar esfuerzos colectivos para contribuir con la reactivación económica y social del país. La narrativa del comercial a cargo de la reconocida agencia de publicidad Casar 3 recorre las calles de diversas ciudades dominicanas, mostrando cómo la población sale adelante en el día a día gracias a su talante positivo, entusiasta y resiliente. La entidad bancaria, que acaba de cumplir nada menos que 57 años de operaciones, es decir, casi cuando nació Edmundo, un par de años menos, dijo que desde esta perspectiva reafirma su compromiso de seguir trabajando al lado de la sociedad y el planeta, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación. ¿Tú tenías cuántos años? 2 años. Cuando, no, tú no habías nacido. ¿Cuándo? Pero, cuando fundaron el Banco Popular, hace 57 años. No había nacido. Faltaba mucho para tú nacer. Me faltaba poco. Tú sabes que Juan Bosch decía que para él el único banquero que había en República Dominicana era don Alejandro Grullón, que ya se fue, nos dejó, porque el Banco Popular siempre se ha manejado como se tiene que manejar un banco de verdad. No, siempre sale como el principal banco privado dominicano, el más moderno. Sí. Bueno, pues nada, vamos a la pausa.